Esas imágenes son de esta mañana, me la enviaba un grupo de campesinos desde la provincia del Ceibo que está caminando desde la comunidad de Vicentillo hasta el Palacio Nacional en Santo Domingo. Calculan que estarán en Santo Domingo el próximo viernes, es decir, al final del día de mañana, aunque ya iban pasando de Pedro Macorís, esto es Consuelo, estaban ayer. Ahí están estas comunidades, están reclamando unos terrenos que le fueron otorgados por el gobierno del doctor Joaquín Balaguer, y ahora apareció alguien que dice tener un título. El presidente de la República, Danilo Medina, en una visita sorpresa, había ordenado que estos campesinos tuviesen sus títulos de propiedad, y ellos van ahí acompañados de agentes policiales. Es una caminata, se paran en diferentes lugares, están muy apoyados por un grupo organizado que dirige el padre Miguel Ángel Gullón, director de Radio Ceibo, y agradecemos el suministro de las imágenes de forma permanente de lo que están haciendo en esta comunidad. Edith Febles, la cosa como es. Gracias a todos ustedes por la atención que nos prestan. A esta hora de la mañana comenzamos nuestro programa La Cosa Como Es, correspondiente a este día, este jueves. Gracias a la gente que está en Teleradio América, 45 o 12, eso depende de su señal de cable. Y por supuesto, los que están fuera del país o en cualquier parte del mundo y que nos ven a través de nuestro canal de YouTube. En el extremo superior derecho, en ese recuadro rojo, ustedes se suscriben, le dan a la campanita y les avisa. Ya acumulamos poco más de 32,000 suscriptores. Gracias a todos por esa atención que nos prestan cada día, y debo decir que al día de hoy tenemos vistas acumuladas por 2,412,000 personas o vistas durante todo este trayecto de poco más de un año. Así que muchísimas gracias. Aquí no se compra ni se hace fraude, eso lo cuenta YouTube, no hay manera, no se puede, para que sepan que es una contabilidad perfecta. Otro día le digo algunos de los números interesantes, sobre todo la concentración de quienes nos ven. Debo decir para comenzar que sabemos que en el canal de YouTube sobre todo nos ven hombres. Una alta proporción, casi el 70% en Santo Domingo son hombres, aunque eso es casi igual cuando es en Estados Unidos o en otros países. En República Dominicana, conforme a un estudio que se hizo, las mujeres no suelen ser las grandes consumidores de noticias a través de redes sociales, más bien son los hombres. De ahí que no es de extrañar que el público básicamente sea masculino, conforme a las estadísticas que el mismo YouTube suministra. Bueno, quiero comenzar esta mañana diciéndoles que vamos a hablar de cuota femenina. Hay interpretaciones sobre la cuota femenina para los cargos, y cuando estuvimos entrevistando la semana pasada a Pancho Álvarez aquí, él venía de la Junta Central Electoral. El tema que había tratado en esa reunión que sostuvo en la Junta era precisamente la representatividad de las mujeres, la cuota femenina, cómo se está interpretando la ley, es nacional, es local, qué le conviene más a esa representación, por qué hay que tener cuota femenina. Es un tema que en muchos países está vigente, buscando una manera de llegar a niveles de equidad. Hoy hablamos sobre eso con Pancho Álvarez. Antes se le dejó con estas imágenes cuando los tiempos eran otros tiempos. Ustedes me entenderán, aquí vuelvo. El segundo video, señor director, es el que vamos a colocar para irnos, para que la gente saque sus conclusiones. Por supuesto que saben que ese video es de archivo, no hay que ponerle archivo. Presidente, bienvenido. ¿Cómo está? ¿Está bien? ¿Cómo está? ¿Todo bien? Muy bien, muchas gracias.